amigos, ¿cómo están? En el último capítulo me estaba muriendo porque llegamos a ver a los Lickers. Pero la verdad, estoy a un pelo de rana flaca de que me hagan cagada. No sé cómo le voy a hacer. Básicamente tengo que encontrar la forma de poder recuperar vida y encontrar un arma más fuerte. Entonces voy a ponerme a recorrer un poco los pasillos porque tengo balas de escopeta. Eso quiere decir que ya podría tener una escopeta. Disculpen la tardanza, que el stream lo empieza hasta ahorita. Es que estaba jugando un ratito con Shari, con Sharinoko. Y con el Dante. Aprovechamos un ratito porque pues era más que nada juegos que no podíamos transmitir. La idea era hacer hoy el podcast, pero hay unas cosas que yo estaba preparando para los demás, pero que todavía no he podido terminar. Entonces me voy a esperar tantito a terminarlas y ya que las termine, pues ya. Ya se va a grabar el podcast. De hecho, todavía me quedan días para hacer podcast en vivo, entonces no hay prisa. Ahorita lo que vamos a hacer aquí, nuestro plan prácticamente, es el hecho de buscar más municiones y ver si encontramos una. Mira, si no te molesto, tú no me molestas. Entonces, y tratar de evitar que nos maten. Entonces, vamos a evitar perder vida. Vamos a entrar en un modo más sigilo, sigilosos. A tener cuidado. O sea, la luz no me ayuda tanto que digamos. Pero bueno. Estoy muy madreado. Veamos si encuentro más cosas que nos ayuden a sobrevivir y continuar en esto. Ahorita vayamos lento. Lento, lento. Pa'lante, pa'lante, lento. Ok. Creo que me apresuré un poco. Okay, vamos de regreso a la salida. Traigo muchísimas cosas, pero es que no sé qué me va a servir en qué momento y la verdad. Pero, ok. Dispositivo electrónico. Objetivo o dispositivo electrónico mediano. Vamos a guardarlo. La llave. Una llave gastada. Examinar. Llave del almacén. La llave del almacén de la gasolinería. Gasolinera. Ok, entonces esto ya no me sirve para nada. Ok. Creo que ya vi todas las puertas que tienen acá. Si ya tiene lo que es este símbolo. Entonces la vamos a guardar. Y según esto, ya ocupé todo lo que voy a ocupar para cadenas. Quiero pensar que eso es lo que significa el este. Entonces,
Sí, porque esa es la llave del arsenal y no me apare y no me aparece. Ahora, ¿dónde está el arsenal? Depósito de seguridad, oficina de sala de operaciones, recepción, sala principal, sala de operación, sala de descanso, sala de vigilancia, sala de emergencia, calderas. Al piso 2. Yo intuyo. Que si se llama llave del arsenal, tenga que estar en la armería. Entonces tengo que buscar ir. Tengo que subir las escaleras, agarrar en la biblioteca. Biblioteca pasar a la sala de estar. Acá se ocupa un gato mecánico, cerradura con dial. Oh, ok, espérate. Ranura de manivela, caja fuerte. Cerradura con dial. Barricada es posible, estoy seguro que es esa madre, pero a ver. Caja fuerte. Cuarto de revelado. ¡Ja! Y aquí no he estado. O al menos no completamente. ¿Cómo llego acá? Ok, vamos. Oficina este. De la oficina este entramos. Si esto de acá es recto, derecha y derecha. Ok, vamos. Pero vamos primero por el arma porque sí me hace falta. Nunca está de más tener balas de más. Entonces, vayamos con cuidado y vámonos para acá. Estaba jugando con Shari y Crash. La verdad, bueno, con Kevin, con este Dante. Entonces, vamos acá. Siempre a la derecha yo iré. Excepción, entonces, es hacia acá. Desde aquí agarramos hacia la derecha. Y aquí. Estoy encontrando en algún momento otra tecla. Pero... Dime que sí. Sí. Bien. Bien, 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 bien. 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 Sigo bien madreado, pero... 208. Uy, es que si tengo que encontrar, me gustaría encontrar otra tecla. Ha llegado el chuecas. No, me censura, no lo puedo leer. Entonces, ahora pregunta. Que ya me quitaron esa cosa. Ahora, ya estoy acá. Me quitaron el cetro. Tengo todavía el cetro. Una vara corta con una joya.
Coñón. El coño chuecas. Y dispositivo electrónico mediano. Examinar. Ok. Sin batería. Por eso no funciona, porque tengo que encontrar las baterías. Ok. Okay. Ahora, ¿hay alguna parte del mapa que ocupe una quema? Todavía no lo puedo ocupar. Uy. ¿Cómo que me dejé munición? En fin, estaba diciendo ayer que quería comprarles un juego, pero no sé si podrían. ¡Ey! ¿Cuál sería? O sea, nosotros siempre estamos abiertos y dispuestos a jugar lo que la gente nos pida. O sea, felices de la vida, sin ningún problema. Entonces no sé. ¿Qué juego es? Ahora, vamos al mapa. Ok, ya. Y terminal de casilleros, aquí no es. Cuarto de revelado. Podríamos ver qué hay aquí. Aprovechando que estamos acá. Así que vamos. Por acá. No, sí estaba bien. Duck Game. Suena que es algo de patos, pero ¿en sí de qué trata? Acá está, cuarto de revelado. Aquí yo sé que hay una máquina de escribir, entonces vamos a guardar. Ok, aquí no puedo usar esto, aquí no puedo usar esto. Necesito algún líquido para revelar fotografías. Entonces aquí no es. Entonces, ¿qué otro lugar me falta? Sala de operaciones no la he visto, pero no veo nada acá. Llave de corazón, llave de tréboles, no las tengo todavía. Estatua de la diosa todavía no puedo ir. Y ok, vamos al segundo piso. ¿Qué hay en el segundo piso? Aquí está un gato mecánico que no tengo. Ranura de manivela que no tengo una manivela. Cerradura con dial tampoco. ¿Y aquí qué pedo? Cerradura con dial. Barricada explosiva. Y sé que este pasillo sé que es donde están los hijos de puta de los Lickers. Entonces, ok. Básicamente es un multiplayer de 4 donde lo más importante que tienen que hacer es matar a todos sobrevivir hasta que ganas 10 rondas. Ya para la otra que tenga más dinero lo vuelve a comprar o tal vez haga sorteo. ¡Ey, cool! Pues apuntadísimo. Ok, vamos a ignorarnos porque la ignorancia es conocimiento. Me gustaría conocerme todas las estas. O que hubiera alguna especie como de pista. Porque, por ejemplo, ¿tendrán algo de acá los nombres?
Okay. Que si ya tiene una oferta de $8 que compras 4 CDs de juego. O sí, pude comprarme Navidad Monster. ¡Ey! ¡Felicidades! Ah, yo tristemente esta Navidad no me pude autorregalar nada, tristemente. O sea, me dieron muy buenos regalos, eso sí, por suerte. Entonces, no me quejo, pero sí, el presupuesto de ser foráneo y venir de visita no te da tantas libertades, tristemente. Pero yo sé que acá están los hijos putas de los Lickers. Uy. Y me mató. Adiós. Te toca a ti, amigo, mi amor. Baby Pitiota, ¿cómo estás? Andy Goma, bienvenida. ¿De qué hablan? De que me acaba de partir mi madre un licker. No, estábamos hablando de juegos que estaría muy padre jugar en el canal. Y que ahorita básicamente estoy pensando cómo chingados me voy a pasar esta parte. Ya tengo una mejor arma. ¿Eso es bueno? Eso quiere decir que le puedo vaciar escopetazos en la cara a esta chingadera, pero o sea, sinceramente no estoy en posiciones de pelear contra nada en este momento. Pero a ver, vamos a hacer el intento, porque ya abrimos por este lado. Me gustaría tener más vida, porque siento que con más vida sí podría matarlo. Ok, mientras no haga ruido, puedo pasarlos. Ok, me sirve, me funciona. También ve que me compro un juego que llevo años viendo y esperando la oportunidad de ver al Puy jugando. Así que sí, esto ha sido todo lo que hemos hablado. Uy, Monster Hunter sería muy padre jugarlo. Sí, combinemos. Ok, no. No tengo nada, así que veamos acá qué hay. Autenticando tu cuenta. Vaya autenticando tu cuenta. A ver, ¿qué dice que tengo que hacer? Puerta de la armería. Nada, autenticar la cuenta. Inserte la llave electrónica por tu USB. Ok, entonces necesito una USB. Una USB para poder entrar aquí. Ok, entendido. Esa no era Rangu que ha traído varias veces Monster Hunter a su canal. Lástima que nunca jala para él las visitas. Estaría muy divertido. Estaría muy padre. Siento que cuando me sacan un poquito de algunas series. ¿What? Acabo de crear. Acabo de hacer munición para Magnum sin querer. Balas. Balas, como lo haría una oveja. Gracias. Es lo que necesitaba. Ahora tengo ya algo que me dejará sobrevivir. ¡Oh! Y esto va con esto. Circular interna.
22 de septiembre de 1998. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras de la caja ignífuga. Pasa a la oficina del punto 2 de los Stars a oficina este, parte 1. Es izquierda 9, derecha 15, izquierda 17. Cambien la combinación cuando lo lean. Ok, entonces. De la oficina piso 2 de los Stars a la oficina este P1. Ok, entonces tengo que ir a la caja fuerte que está en la parte de abajo, ¿no? Que sería esta. Ok, pero sí. Uy, ok. Me está gustando esto. Me está gustando mucho esto. Ok, mientras no haga ruido, yo estaré bien. Y sobrevivo. Y sobreviví bien. ¡Eh! Bien. Ok. Mira cómo ahora tengo todo el nivel. Estoy en el piso 2. Eso quiere decir que nada más tengo que ir al piso 1. Ok, esto me está gustando, banda. Esto me está gustando porque. Voy tranquilo, no ocupo más balas. Misión es matar zombies. Sí, pero es que hay unas cosas que estoy consciente de que ahorita no puedo matar. O sea, hay unas cosas en este juego que se llaman leakers, que son especie como de reptiles creepy sin cabeza. ¿Por qué perdón, baby hermosa? Entonces es como que estoy tratando. Me da pena. No, baby. Entonces vamos a guardar esto. Igual y solo ando de espectadora. No, pregúntame, pregunta todo lo que quieras. La misión normal sí es matar zombies en este juego. Básicamente lo que tenemos que estar haciendo es estar pues matando a los zombies que nos vamos encontrando. Pero tenemos que ir cumpliendo como los rompecabezas que van apareciendo. Por ejemplo, ahorita ya tengo lo que es un detonador que me va a permitir avanzar más rápido. Es escapar, en sí, la misión de este juego como tal es escapar. Pero lo que estoy haciendo en este momento, lo que tengo que hacer es ir encontrando las cosas. Como que cada cosa que voy encontrando me va abriendo más caminos. Por ejemplo, ahorita ya encontré lo que era este detonador, que le faltaba baterías. Entonces como ya encontré una batería, pues ahora ya lo puedo ocupar. Y hay una parte arriba que me pide usar un detonador. Tengo esta gema que no sé para qué es. Pero de algo va a servir. Y ahorita me dieron una combinación para una caja fuerte, que es la que estoy buscando en este momento. Que creo que para llegar a ella. Nada más que al ser malísimo ubicándome, tengo que checar cosas dos veces. Es desde aquí. Y en esta. Por cierto, ¿qué voz le pondrías al profesor Layton? Probablemente le pondría una voz parecida a esta. La verdad no estoy muy no estoy muy caracterizado. A ver, izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. 9, 15, 7. Ok, ya la cagué. 9. Quince, siete. ¡Eso! Otra riñonera, más espacio. Perfecto, no me quejo, me gusta.
Y entonces, ya que tenemos el explosivo, vamos a ir hasta arriba. Profesor Layton, ¿es un juego como igual de puzzles y rompecabezas? ¿Cómo es? ¡What ¡What the fuck! ¡Qué puto miedo! Le pone una voz profunda, o sea, no, no, no sería una voz profunda, sería como que una voz así como inteligente, ¿sabes? Okay. Ahí está. Okay, muerto. Podría bailar thriller en cualquier momento. Cosa de thriller. Oli. Sí, o sea, siento que sería como que una voz más como elegante. Es la misma voz que le pongo a Dashi, pero menos exagerada. La de Dashi es básicamente la Skipper de los pingüinos de Madagascar. Pero sí, sería una voz algo así, como... Como que suene inteligente e interesante, ¿sabes? Esa voz que haría mojar las playitas a cualquier mujer. Ah. Sé que aquí hay un detonador. Ya me da mucho miedo que me salga un leaker. Sé que por acá no salen leakers. Pero esos hijos de su madre me pegaron un puto trauma. O sea, inteligencia más londinense. Pero es que no sé cómo es el acento londinense, es el problema. Sea, nunca me ha salido como que el acento británico. No sé si esto ya lo probé. Sí, ya lo probé. Entonces, abramos este pedo. ¡Corre, perra! ¡Pum! ¡A su madre! Desperté algo, pero... ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo. Okay, no importa. Notas. Son beneficios de la hierba. Es que no me acuerdo cuál es la de la otra. Carta de bienvenida no es. Cuaderno de la gente. Ah, aquí está. Esta es morra, flecha, serpiente. Morra.
flecha. ¡Serpiente! ¡Bien! Ahora... ¡Ah, chingas a tu madre! ¡No! ¡Ah, la verga! Déjame salir, déjame salir, déjame salir. Ya, me diste un vergazo, ya, ya. Ya, estamos a mano, ya no juego. Ya, yo te di dos escopetazos, tú me diste un vergazo, estamos a mano, ya, ya, ya nos podemos ir, ¿verdad? Ya, gracias, gracias, ¿qué? Quédate abajo. ¡Su puta madre! Ok. ¿Qué es esto? De hecho, ¿dónde estoy? Dice que nunca lo terminé de explorar, pero... ¿Ya? ¿Eso era lo que me faltaba? Ah, ok, ya. Ok, entonces si ya tengo todo... ¡Ah! ¿Dónde estoy? Ok, esto sí lleva al lugar correcto, sí lleva al lugar correcto. ¡No! Mira, aquí ya me dieron salida. Ya tengo todos los medallones. Me puedo ir a la verga. Uy, okay, okay. So it goes underground. Ve al subsuelo. Va al subsuelo. Es por ahí. Nuestra salida. Teniente Brandon. Marvin. Es hora de irnos. Ese güey ya se... No mames, sigue vivo. Tienes que ir a un hospital. No, no. Este... Yo, sálvate. Vamos, podemos. ¡Vete! Mira, podemos salir aquí juntos. Solo dejé... Ya, es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no pude. ¡Me cagué! No podemos dejar que se extienda. Confío en ti. La diarrea explosiva es peligrosa. ¡Ahora vete! ¡Vete!
understand. Entiendo. I won't let you down, Marvin. No te fallaré, Marvin. Okay. Hemos llegado a un cuarto secreto. Me gusta. Ok, más balas. Esto parece algo así como una manivela igual. Y una caja para guardar cosas. Ok, 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 ok. Pólvora la voy a guardar acá. Y guardemos la partida. Hemos sobrevivido, banda. Hemos sobrevivido. De hecho, no sé por qué nunca se me ocurrió simplemente no correr. Entonces, vamos en el elevador de Danganronpa. Se parece, ¿no? Siento que ha pasado mucho tiempo en el juego y todavía no siento que vea algún jefe. O sea, los leakers, pero... Igual soy yo el que está avanzando a pasos muy, muy lentos. No me la voy a equipar ahorita porque estoy consciente de que la puedo lanzar a lo pendejo en una ocasión sin darme cuenta y cagarla. Ok, aquí es con una placa de policía que no tengo. Que muy probablemente me pudo haber el hijo de su puta madre de ahí arriba. Pero... Pues no, de momento no la tengo. Ok, pues... No entiendo. Vamos a cargar esto por cualquier cosa, pero... O sea... No, no quiero dispararle. Ok. Estoy haciendo algo mal. Estoy consciente de esto. Ahora, por acá arriba se ve como un lugar donde pueden atacar desde varios flancos. Pero... ¿Hay alguna forma que me pueda agachar? Huh.
Ah, caray. Solamente es una pistola. Entonces, si esta puerta está... ¿Pero qué? O sea, algo estaba caminando por arriba. Okay. Con cuidado. Okay, esto me dice que esto no está cerrado, entonces. Pero está taponado. Perfecto. Okay, vamos a mover esto porque estoy mamadísimo. Y ¡ah! Ahí está. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Carajo! Pero yo quería una batalla contra un jefe. Pero yo quería una batalla contra un jefe. Más rápido que hay un hablador y un mudo. ¡A la mierda! Ok, regla principal de todo Resident Evil. No importa la situación, apunta al ojo. Uy, ok. Vayamos a correr. Okay, necesito que salgas. De tu madre. ¡Au! ¡A la madre! ¡A la madre! Me voy para acá. Fuck this, I'm out. Uy, mira más cosas. No choice. Gotta take it down. Okay. Okay. No.
No, no se le ve el ojo, no se le ve el ojo. A ver, pero ven, carnal. Oh, fuck. Ay, eso se me dio. Ay, carajo. No, ese se me dio. Y ahí sí fue por pendejo, porque todavía tenía, o sea, todavía tenía municiones. Me mató por pendejo. ¿Por qué por pendejo? A ver. Ay, vamos de nuevo. Vamos a agarrar todas las municiones. Esta vez no voy a escatimar en gastos. Le voy a tirar las granadas también. Entonces, es con el mismo del cuchillo. Ok, entendido. Vamos a los putazos otra vez. Ya vimos que es lo mismo. No hay nada diferente, entonces... ¡A los putazos! Ok, vamos a matar a esta cosa. Ok, primero que nada busquemos refugio. O sea, la ventaja es de que los espacios que da para golpearte son muy amplios, entonces... Combinar. Ah, ok. Mi error. Mea culpa, me dejé golpear. Está. ¡Ay, me atoré! ¡Uf! Uy. No choice. Gotta take it down.
Ok, vayámonos, nos vayamos, nos movemos, nos movemos, nos movemos. A la madre. Oh, oh. Okay, 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 okay. ¡Hala, Dios! ¡Dios con este güey! De hecho, sí, ¿dónde putas está? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ok, haz espacio, haz espacio, haz espacio. ¡Bien! ¡Y en el brazo! ¡Y lo maté en el brazo! ¡Lo maté en el brazo! ¿Qué chingados fue eso? ¡Ey! ¡Escaleras mágicas! ¡Gracias! ¿Me falta algo? No. Okay. Uf. Okay, más pólvora, perfecto. Otra planta, nunca está de más. Y por acá. Bajamos esto. Uy, qué pitioto. Qué cool. Okay, nos vamos por acá. Joder. No, aguanta. Yo creo que así voy bien.
Ahí está. Guardemos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me quedo un ratito más? ¿Qué hora es? Son las 1:17. Vamos a guardar. Yo me siento con energía de seguir un ratito más, sinceramente. Entonces, vamos a seguirle un rato acá a Resident Evil. ¡Uy! ¡Cinemática! Ok, estamos en el estacionamiento. ¿Y Claire? Me pregunto si alguien lo habrá agarrado acá. O sea, tendría mucho sentido. O sea, acá hay un chingo de salidas. Veamos cuántas de ellas están abiertas. No mames, que hay lobos. Hombre es lobo. O sea, técnicamente no debería correr porque si me aparece algo de lo que no puedo escapar, me va a doler. No les puedo quitar la manivela a alguno de estos, o sea, como que me hace falta muchas. Ok. Tarjeta del parquímetro. Vaya, requiere tarjeta. No mames. Oh fuck, perros zombies. Oh fuck, me olvidé que aquí había perros zombies. ¡Suéltame! Uy, ¿quién me salvó? ¿Quién eres? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, Firulais! Bájala. Soy del FBI. ¿Es del FBI? Lo siento. Gracias. ¡Toma! Por la ayuda. Me sorprende que ya hayas llegado aquí. FBI, ¿qué está pasando? Lo siento, es información confidencial. ¿A dónde vas? También confidencial. Así me encantan, mamonas. Y pronto te cogeré. En España. ¡Ey! Oye, no he terminado de hablar. Ok. Ok, todas las puertas están cerradas. Excepto por esta. Estamos en la prisión. Okay. Sí, siempre tener más balas siempre es bueno. Mapa de la comisaría. Uy. Subterráneo. Entonces está el garaje. Sala de tiro. Fuck, perrera, morgue y sala del generador.
Okay. Que sea un vacío largo no me da nada de buena espina. Esta está cerrada, entonces de a huevo tengo que pasar por acá. Ok. No pierdo nada por intentar todas las áreas. Intuyo que todas van a estar. Me cagué. Cerrado. Ok, probablemente cuando abra esto se van a liberar todas las celdas. Entonces, llenarme de zombies no es algo de lo que quiera. ¿What? ¿Hola? Ok, eso no me lo esperaba. Por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho tiempo acá? ¿Bastante? ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. Salvo que te vi a Iron. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿De dónde sacaste cigarros? Es el imbécil que me encerró. Tendría un buen motivo. ¡Sí! ¡Acoso infantil! ¡Pero no es la gran cosa! Ese iba a filtrar sus trapos sucios. Él era el acosador infantil. Yo habría hecho lo mismo. Oye, hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento, no puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira, los dos estamos atrapados. Nos ayudamos el uno al otro. Mierda, ya viene. ¿Qué? ¿Qué es lo que viene? Vamos, no seas idiota, necesitas esto. ¡Sácame de aquí! ¡Fuck! ¡A la verga! ¿Quién anda ahí? Soy yo. ¿Puedes apartar eso, por favor? No sé qué pasó, fue todo tan rápido. Te dije que te fueras. No querrás acabar como Ben, ¿verdad? ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. ¡Puta madre! Lo que hiciera es verdad. No puedes seguir ignorándome. No me toques. No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida mientras puedas, Leon Kennedy. Después hablaremos. Tal vez un café. Me llamo Ada. Supongo que trato hecho. A la madre. Uf. Okay. No, tapar en la cárcel. No hay energía en el panel. Puede arreglarlo cuanto antes a quien esté a cargo. Supongo que todos lo saben, pero como el panel de energía de la cárcel es más viejo que el sol, y tan piezas de panel eléctrico que ya hay en fábrica. Debería haber algunas en la sala de generador. Adenda, solo quedan unas piezas del panel eléctrico en la sala de generador. El chico que vino a arreglar la campana en la torre de rock debería traer otra, así que quítensela. Digo, pídansela amablemente. Ok, entonces yo creo que voy a guardar esto. Ok.
Ok, entonces esto es lo que abre todo este pedo, pero no lo va a abrir hasta que encuentre la otra cosa. Entendido. Pues entonces vamos a buscar dónde guardar. Y yo creo que lo vamos a dejar por acá. Puerta electrónica, aquí no lo puedo abrir. Tarjetas no lo puedo abrir. Pero recuerdo que si hay cosas que se abren con manipela, entonces... PC, cerradura con dial, caja fuerte, ranura de la manivela, este lado. Entonces creo que se lo vamos a dejar para el siguiente, pero nada más voy a encontrar dónde guardar y la vamos a dejar por ahí. Regresamos al garaje a ver si nos sale algún perro por acá. Que no debería, porque se supone que todavía no ha abierto la perrera. Uf. Ok. ¿Podemos ir primero a la sala de tiro? Eliminación del equipo. Objeto que se elimina. Llave de la patrulla 7439. Llave torcida. No se puede usar, pero aún puede abrir el maletero y las puertas del auto con los botones. Ok. Ok. Tenemos una llave de una patrulla. Mensaje de Mr. Raccoon. Hola niños, soy su amigo del zoológico Raccoon City. Encantados. Hoy quiero hablar de algo muy importante para mí. Ya que los populares muñecos de Mr. Raccoon, ¿no? Me enteré que algunos chicos tal vez los usan para prácticas de tiro. Eso me pone muy triste. Los niños buenos no harían eso. Así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy peligroso. Así que no lo hagan. Eso es todo. Nos vemos en el zoológico. Ok, llave de diamante. Uno menos. Fuck. Pero nunca está de más encontrar balas. ¿Qué más? Mira, fíjate que yo pensé que iban a poner un minijuego, pero si no... Probablemente desperdicié dos balas, pero... ¿Quién me quita mi super puntería? Al chile, en este momento particular no quiero ir a la perrera. Así que, ¿cuál era el número de la patrulla? 7439. Dos, tres, seis. Nueve, uno.
Ah, mira. Culata de pistola Matilda. Oh, ho, 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 ho. Uy. Uy, papá. Uy, papá. Pues... Pues necesito encontrar una parte donde pueda guardar. Pero algo me dice que de a huevo. Sí, de a huevo voy a tener que... Sí, de a huevo voy a tener que pasar por la perrera, ¿verdad? Sí, creo que sí. No quiero. Al chile no quiero. Bueno, igual y hay una forma de pasar si llegara la perra todavía, ¿verdad? Sí, no. Sí. No. Ok, no era por aquí. Por aquí. Okay, voy a tener que pasar de a huevo por la perrera. Es que no quiero entrar a la perrera. Ay, me lleva la verga. Esté cerrado. O sea, pero claramente hay unos que no lo van a estar. Okay. Informe de autopsia 53477. Nombre fallecido: Justin Hanson, hombre caucásico de 39 años, hallado muerto en la cama de la celda. Las manos siguen cerradas con el rigor mortis, que debería pasar pronto. Es muy probable que haya muerto tras apagarse las luces. El fallecido era conocido cleptómano. Robaba, encarcelado en varias ocasiones, robaba hasta en la cárcel, aunque eso encajaba con el diagnóstico clínico. ¿Qué número decía? 53477.
Okay. Okay, odio que en todos los putos. Espera, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. De hecho, puedo combinar estas, ¿no? Tres. ¡Ah! Hijas de su puta madre, putas cucarachas. Quiero dejar nada adentro. Dejar todo esto cerrado. ¿Por qué? Porque en boquita cerrada no entran cucarachas o moscas. Putas cucarachas me pegaron un puto susto. Yo ya solo quiero meter. Yo solamente ahorita, en este momento, solamente quiero guardar. No tiene nada. Va para adentro. Okay. Vamos otra vez. El otro lado. ¡Ey! Madres, ¿cuántas balas aguantan? Okay, esto no tiene nada. Ahorita es cuando van a salir los benditos perros, ¿verdad? Ah, no, espérate, sí tengo esto. Dime que sí, dime que ya puedo guardar.
voy bien de vida, entonces. Voy a bajar un chingo de cosas por acá. Componente electrónico de la caja. Una caja que contiene un componente electrónico. Ok, esto es básicamente para... Vamos a recargar. Pero es que todavía me quedan balas, entonces... No tengo forma posible de salvar esto. Es que este ya lo usé, ¿no? Mira, no sabía que podía tirar objetos que yo ocupé. Eso es bueno. Le quitamos la cinta. Pequeño componente electrónico. Este es el que va claramente aquí. No, es el que va en la celda, pero... Es que ya solo quiero guardar, banda. No sean así, yo solo quiero guardar ya. Uy, espérate, de hecho... Ya puedo guardar. O sea, tengo que volver a pasar por la perrera, pero... Al chile, al primer sabueso que me salga, le voy a pegar un escopetazo en la jeta. ¿Dónde están? Nada de guau, guau. Porque... Si ya tengo... No, era más allá. Si aquí entré. ¿Dónde? De acá. Uy. Uy. ¿Parecían muchas balas? Sí. ¿Valió la pena? También. Okay, no tengo espacio. ¿En serio? ¿Eso era todo? Mira, me conformaría hasta con una caja. Güey, la Matilda sí está muy buena, ¿eh?
rollo de... ¿What? Ok, necesito una, más espacio, dos. No, no puedo escapar, banda. O sea, me gustaría ir aquí. Pero no tengo forma de ir aquí. Entonces... pues vamos a tener que seguir jugando, banda. Yo ya quería cortar el stream. Deme un momento. Ok, entonces... hemos avanzado muchísimo en este capítulo. Siento que hemos hecho muchísimas cosas en muy poco tiempo. Siento que tengo muy buena energía todavía. Tengo el componente electrónico. Al parecer esta llave todavía la podemos ocupar más. Entonces... de hecho, ¿hay algún lugar donde la puedo ocupar aparte de esto? Es un lector de tarjetas. Puerta electrónica, que necesita un componente electrónico. ¿Qué cosa necesita una manivela también? Terminal de casilleros. Cuarto revelado, y encontré rollo. Y en el piso 2 hay una rondora de la manivela. PC, gato mecánico, cerradura con dial. Es como que todavía hay muchas cosas que hacer acá. Ok. Pues vayamos de regreso. Sé que aquí todavía no se van a salir, entonces... sé que se van a salir... ok... escuché cómo claramente se salieron. ¿No? Huh. Noto que todos lo saben, pero como en el planeta de la cárcel más viejo que el sol, necesitan piezas. La campana de la torre de reloj.
Entonces, no tengo idea. Estoy igual de atrapado que ustedes aquí. Porque ahora no sé dónde está la torre. ¿A qué se refiere con la torre de reloj? O sea, había entendido todos los puzzles hasta este. La torre del reloj. Vamos a ver cuáles me dicen que. O sea, la perrera dice que no he buscado bien y dice que no he buscado bien aquí. Ni la sala del generador. Entonces. Por bola de calidad. Es que eventualmente voy a tener que tirar algo. Entonces, como no quiero que ese sea el caso, bueno, la perra ahorita no la va a poder buscar toda, entonces vamos acá arriba. Vamos a la sala de generador. Igual. Igual y algo me falta. Chico de la campana de reloj. ¿Tendrá algo que ver con eso? Ya se pasa. Ahí está. Bien. A la verga. Okay, uno menos. A la madre.
¡Ah, hijo de...! ¡Toma! Vamos a liberar espacio. Vamos a aprovechar y liberar espacio. Y... ahora sí, dame todas las cosas que me negué a mí mismo. Ya el regenerador está libre. Me caga poder escucharlos y no poner... ¡ah, la madre! Okay. Okay, sigo bien. Sigo en buena condición. Perfecto. Pues ahora me gustaría... o sea, de todos modos tengo que ir a la perrera. Entonces... okay, dame. Listo. Listo, salvado. Ahora sí, dame este. Sigo bien protegido, entonces no tengo ningún problema. Vamos a conseguir las cosas que me faltan de la sala de tiros. ¡Fíjate! ¡Ah, hijo de tu madre! Esquivado. Ah, shit. Okay. Y agarramos este. Oh.
No le puedo poner llave, tengo la llave. Son of a bitch. Ya, ya está abierto. Dime que ya puedo salir y guardar. A estas ventanas les hace falta esto. ¡Ah, la puta! Ay, por Dios, sí. Sí, déjame guardar, por favor. Balas de Magnum. Ey, balas de pistola, me gustan. ¿Qué es esto? Componente electrónico. Okay. Ok, componente electrónico, interesante. Ay, gracias por el amor de todo lo bonito que si hay una caja por aquí. Una pieza electrónica larga y fina. ¿Dónde necesito un componente? O sea, sé que aquí puedo revelar las cosas. Sé que esta no tengo idea para qué, así que la voy a guardar hasta que sepa para qué. Pues la manivela todavía la puedo ocupar, esa llave todavía la puedo ocupar. Y como veo que lo que puedo hacer es que ya todo lo que ya no sirva lo puedo descartar. Siento que no me dejaría descartarlo si todavía lo debería usar. En efecto. Entonces, vamos a guardar, chicos, y lo voy a dejar por acá. Voy bien de vida. Tuviste componente electrónico. ¿Pero es el mismo componente electrónico que necesito? Nope. Eso será un problema para el Alex del futuro. Chicos, los quiero un chingo. Los veo probablemente mañana. Nos vemos. Bye.